Padre Celestial, gracias por darnos otras semanas más de vida. Nuevamente, gracias por llenar cada una de las dificultades y carencias del país donde actualmente vivimos en México, de hacer todo a la voluntad de Dios. Todos tus hijos, oh Dios, que te buscan Dios y adoran a Dios en este país, están trabajando torno por un avivamiento. Además, gracias por tenernos de todo tiempo de peligrosos, grandes y pequeños. Grádate la semana pasada y ayudarnos a comenzar una nueva semana de servicio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hoy vamos a leer la lectura en el libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 38 y 39. Nehemías, capítulo 12, versículo 38 al 39 dice: El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la vieja hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananí y la torre de Ahemea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Amén. Amén. Y damos la bienvenida unos a otros, y estamos aquí para bendecirnos y decir todos juntos, bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Reconstruyendo la Misión. Vamos a ver hoy la puerta número 11, la puerta de la cárcel. Así que vamos al mapa y vamos a ver dónde está esta puerta. Habíamos hablado de las 10 puertas de Jerusalén. La puerta de la oveja, Yamun Agó. Segundo, la puerta del pescado, Tubón Cheno o Muragó. Tercero, la puerta vieja, Yen Muragó. La cuarta es la puerta del valle, Conchal Gimun. Después, la puerta del muladar, Humun. La puerta de la fuente, Semun. La puerta de las aguas, Sumun. La puerta de los caballos, Mamun. Y la puerta oriental, Tomul. Y después vimos la semana pasada la puerta de la inspección, Hopkin Kalmun. Y hoy vamos a ubicarnos. ¿Dónde está entonces esta puerta de la cárcel? Dije anteriormente que habían 10 puertas fuera del mural de Jerusalén, pero hay 2 puertas internas. A diferencia de estas puertas de afuera, las puertas internas no necesitaban ser reparadas. Por eso que aunque las 10 puertas de afuera necesitaban ser reparadas, las 2 puertas de adentro no necesitaban ser reparadas. Estaban allí siempre. ¿Y cuáles eran estas 2? Hoy vamos a ver una de ellas. Y es la puerta de la cárcel. ¿Y dónde está ubicada esta puerta? Entonces, sí, haciendo este croquis, podemos ver allí que estaba al lado del templo. Esta puerta no necesitaba reparación, no necesitaba que Nehemías la reconstruyera. ¿Por qué? Porque estaba allí siempre, la puerta de la cárcel. Las puertas dentro de la ciudad, que es la puerta de la cárcel y la puerta de Efraín, que también la vamos a ver la próxima semana, estas 2 puertas deben estar siempre dentro de nuestro corazón. Entonces usted me dirá, ¿cómo vamos a tener una puerta de la cárcel en nuestro corazón? ¿Qué significa eso?
En Nehemías capítulo 12, versículo 38-39, dice: el segundo coro iba del lado opuesto en pos de él y con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Hananel y la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. La puerta de la cárcel también se le traduce como la puerta de la guardia, porque era el área donde se reunía la guardia de turno para recibir órdenes de sus superiores. Y también se usaba como una prisión preventiva antes de que el juez diera la sentencia de que había quebrantado la ley. Esta palabra cárcel viene del hebreo matará, que también viene de la raíz natar, que significa guarda. Por eso que al restaurar la puerta de la guardia, nosotros tenemos que restaurar, o mejor dicho, velar, custodiar, defender, amparar, proteger nuestra iglesia para que sus muros no sean destruidos nuevamente. La puerta de la cárcel o la puerta de la guardia es la que va a guardar las otras 10 puertas que están en nuestra vida exterior: la adoración, la puerta de las ovejas, la evangelización, la puerta del pecado, la puerta vieja, la puerta de la sana doctrina, del estudio de la Biblia, la puerta del valle, la puerta de humillarnos. Y así, todas estas 10 puertas necesitan ser vigiladas, guardadas a través de la puerta de la cárcel que está dentro de nuestro corazón. La puerta de la cárcel también significa la persecución de los creyentes. Nosotros vemos que esta puerta estaba allí como una puerta para que todas las personas que vigilaban la ciudad puedan sentirse seguros. Por eso que esta puerta de la guardia o la puerta de la cárcel nos hace reflexionar en cuánto nosotros estamos vigilando la presencia de Dios, la presencia del Rey de Reyes en nosotros, desde que salimos del templo hacia que vamos a nuestros hogares. Pero hay una cárcel en el sentido de que nosotros nos sentimos encarcelados, que Dios nos quiere enseñar esta mañana a reflexionar en nuestra vida. Nosotros vivimos y vamos a vivir hasta el último día de nuestra vida dentro de esta cárcel, encarcelados. Nos guste o no la palabra cárcel, vamos hasta el último día permanecer creyentes y no creyentes dentro de esta cárcel. La cárcel que nosotros vamos a permanecer prisioneros hasta el último día de nuestra vida es la cárcel de la necesidad. La cárcel de la necesidad. ¿Por qué? Porque cada día nosotros estamos preocupados por nuestras necesidades. Cada noche nosotros nos vamos a dormir pensando que estamos libres de esta cárcel, que ya Dios nos ha liberado por a través de la fe y la palabra, y en la oración nos sentimos relajados y en paz, pero al despertarnos al día siguiente nos vemos dentro de estas barras, dentro de esta cárcel, con la misma necesidad de todos los días: qué comer, qué vestir, cómo sentirnos protegidos. ¿Realmente usted se siente dentro de esta cárcel de necesidad hoy? La puerta de la cárcel es el lugar para los que han quebrantado la ley, o sea, para los que han pecado en contra de Dios. ¿Por qué? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia, el Evangelio, es que Dios nos ha dado ya la libertad a través de la fe. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna, libertad tenemos en Cristo gracias a que Él pagó el precio de nuestro rescate de la cárcel. Pero sin embargo, el lado positivo de esta enseñanza de la puerta de la cárcel está en la Escritura también. Mateo 5:10-11 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Primera de Pedro 3:14 dice: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis. Somos bienaventurados, somos bendecidos, somos felices por ser nosotros puestos en esta cárcel de preocupación. Sí, lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso que Dios nos promete una recompensa si entramos a esta cárcel por causa del Evangelio. Lucas 6:20-23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y deseen de vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande. Pero ¿cómo nosotros podemos salir libres, sentirnos libres incluso en medio de la cárcel? Dicen muchos testimonios de personas que han escuchado el Evangelio en las cárceles, que ellos se sienten más libres dentro de la cárcel que cuando estaban fuera. ¿Por qué? Porque aquí he conocido la verdadera libertad, que no es física, sino es la libertad del pecado, del crimen y de hacer la maldad que solamente hay en Cristo Jesús. Tenemos la responsabilidad como iglesia de orar para que se abran las puertas de los que están en cautiverio, los que están en las prisiones y que allí están muriendo espiritualmente en la oscuridad. La iglesia necesita orar. Así como cuando Pedro estaba encarcelado por causa del nombre de Jesús, tenemos que orar por los que injustamente han caído en prisiones, por los que justamente han sido acusados de robo, de mentir, de fraude, de estafas, y que nosotros los conocemos que ellos no son culpables, sino que han sido víctimas de una trampa, de una acusación falsa. Y sobre todo por aquellos pastores y misioneros que están encarcelados por aquellos pueblos y ciudades que no permiten que se predique en las calles, que no permiten que se predique el Evangelio en las casas o en las plazas públicas. Por eso, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia oró. Si vemos Hechos 12, del 5 a 10, dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aunque Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar por la liberación de Pedro. Aquella misma noche, dice la Escritura, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo puede una persona dormir tranquila en medio de la cárcel? Era la segunda vez que Pedro era encarcelado. La primera vez él pensaba que lo iban a matar, iban a ejecutar. La primera vez Pedro fue liberado. Así que en esta segunda vez Pedro ya no tenía preocupación. Pedro decía, ya yo he cumplido mi misión, yo ya he predicado el Evangelio, así que puedo morir en paz. Y no se preocupó de dormir en medio de la cárcel. Y dice el escritor, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y así lo hizo, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pero dice la Escritura, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Por eso que nosotros tenemos que entender que si la iglesia ora, podemos ver milagros. ¿Cuánto estamos orando como iglesia? ¿Cuánto queremos que Dios abra puertas para la evangelización, para la misión, para nuestra vida como cristianos? ¿Cuánto estamos orando para cambiar nosotros mismos? Para cambiar como una de la oscuridad a la luz que todos puedan ver.
Necesitamos orar para que Dios realmente con su presencia nos dé la verdadera libertad. Dios ha prometido que si nosotros tenemos la experiencia de la presencia del Espíritu Santo en la oración, dentro de la cárcel, de la puerta de la cárcel, Dios nos hará libres. En Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo es posible eso? A través del Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, 16, 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. ¿Cuándo? Cuando tenemos al Espíritu Santo con nosotros, aún en medio de la cárcel. Pero esta puerta de la cárcel se abre, esta puerta de preocupaciones se abre solamente con la oración. Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Solamente a través de el Espíritu de Jesucristo y la oración, esto es posible. ¿Cuánto necesitamos nosotros orar y salir de esta cárcel diaria de la necesidad? Solamente a través de la oración y a través de la presencia del Espíritu Santo, en medio de esta cárcel de necesidad, nosotros podemos vivir libres en el nombre de Jesús. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos da la libertad y orando podemos sentir esa paz y podemos sentir esa libertad en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier cárcel que nos encontremos o sintamos que estamos, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Creen esta palabra? Por eso que hoy terminamos esta onceava puerta. La primera, la puerta de las ovejas, que es la puerta del nuevo nacimiento. La puerta del pescado es la puerta de la evangelización. La puerta vieja es la puerta del discipulado. La puerta del valle es la puerta de la humildad. La puerta del muladar, la puerta de arrepentimiento. La puerta de la fuente es la puerta de la llenura del Espíritu Santo. La puerta de las aguas es la puerta de la santificación. La puerta oriental es la puerta de la espera de la segunda venida del Señor Jesucristo. La puerta del juicio o la puerta de la inspección final es la puerta donde nosotros vamos a ser juzgados. Y hoy la puerta de la cárcel es la puerta de la guarda de la oración. Vamos a ser los bodyguards, los guardaespaldas del Espíritu Santo, en esta puerta de la cárcel, en esta puerta que está en nuestro corazón. Así que oremos para vivir libres con la presencia del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque tú nos has traído a conocer que necesitamos poner guardia en nuestro corazón, que es muy vulnerable a cualquier tentación y olvido de tu presencia y de tu poder en nosotros. Permítenos, Señor, que seamos vigilantes en la oración, que guardemos las vigilias de las oraciones y de nuestra vida cotidiana, que a través de la oración recibamos poder y podemos guardar nuestra vida de fe conforme a tu voluntad. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre,
la comunión, guía, inspiración, poder y unción del Espíritu Santo nos haga guardar la puerta de la cárcel, que es la puerta de nuestro corazón, vigilantes a la presencia del Espíritu Santo y a la bendición de la oración con Él desde ahora y para siempre. Amén.